oración. Somos la boca de Dios, somos quien lleva el mensaje. Con gloria y poder, todos unidos podremos vencer. Nuestra nación, declararemos que solo Cristo es Señor. Somos la boca de Dios, somos quien lleva el mensaje. Con gloria y poder, todos unidos podremos vencer. Dilo conmigo, somos voz de Dios. ¿Cuántos son libres en este lugar para avanzar? ¿Cuántos son libres para brincar? ¿Cuántos son libres para adorar? ¿Cuántos son libres para decir al que el Hijo libertare será? Gritó, declaramos nuestro.
hacer. Te doy gracias, Señor. Padre, empezamos orando a ti por las autoridades políticas. Señor, tu gracia esté con ellos, tu favor esté con ellos, tu temor esté con ellos. Dirígelos, 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 Espíritu Santo. Aún en las noches, Señor, habla a su conciencia, revélate a sus corazones, revélate, Espíritu Santo, aún en el lecho, en su cama, mientras están en sus habitaciones. Tu Santo Espíritu entre allí con ellos y les hable, que tengan, Espíritu Santo de Dios, que ser dirigidos por ti, que la fuerza del infierno no puedan dirigirlo, sino que tu gracia, tu favor, tu poder, tu presencia sea quien les dirija. Oro, Espíritu Santo, por cada autoridad, oro por cada autoridad, por las autoridades judiciales, por las políticas, por las autoridades eclesiásticas. Oro también por ellos, por las autoridades de tu iglesia. Oro por cada líder, cada pastor, cada apóstol. Oro, Espíritu Santo, por el enlace entre el gobierno, el pastor Dío. Oro, Espíritu Santo, por cada autoridad, por cada autoridad. Tú eres el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Te pido que cada autoridad sepa que hay un Dios en los cielos, que es alto y sublime y que está por encima de todas las cosas. Oh Rey de Reyes, oh Rey de Reyes, oh Rey de Reyes, Anabacubas, oh Rey de Reyes, las autoridades de mi nación están en tus manos, están en tus manos, están en tus manos, están en tus manos. Aleluya. Nuestro presidente, su familia. Aleluya. Aleluya. La vicepresidenta, su familia. Senadores, diputados. Oh, Rey eterno. Aleluya. Todos, 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 todos ellos están en tus manos. Tú eres fiel sobre todo. Tú eres el Dios sobre todo, Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Eres el Señor de Señores. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Acompáñame con sus manos. Vamos. Todo el mundo en este lugar con sus manos. Vamos a declarar. De toda lengua y nación, de generación a generación.
adoramos hoy. Aleluya, 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 te adoramos hoy. Eres el Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Todo el mundo declarando, eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Esta noche, póngase de pie. Si hay alguien que tiene razones para adorar a Dios y para sonreír, es el momento de hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y yo sé que este tiempo y todo lo que hemos visto en estos años no ha sido nada más y nada menos que para glorificar el nombre de Dios. Aleluya. Nunca me ha faltado una cena. Cántelo conmigo esta noche si se lo sabe. Y aproveche este tiempo para darle gloria a Jesús. Sonrío porque la vida es buena. Aleluya. Y nunca me ha faltado una cena, aunque todo salga mal. Yo quiero que me acompañe con sus palmas. Así conmigo. Sonrío porque la vida es buena. Y nunca me ha faltado una cena. Siempre hay donde dormir. Solo sonríe. Aleluya. Sonrío porque la vida es buena. Espíritu Santo. Nunca me ha faltado una cena. Ya. Ya, sonrío, pues sé que vendrán días mejores. Y la lluvia que hoy cae hará que mañana broten flores. Todos hemos cometido errores, buscando ese amor que guíe nuestros corazones. Sonrío, pues el mundo es bueno en gran manera. Porque no existiera solución si no hubiera un problema. Porque si no fuera por la sanidad, el dolor no doliera. Y si no fuera por su misericordia, ni viviera. Sonrío porque entendí que es mi alternativa y mi arma contra los altibajos de la vida. Porque he aprendido a contentarme en lo que pueda pasarme, y mi mirada concentrada en las cosas de arriba. Sonrío porque mi papá se fue para el cielo, y tarde que temprano sé que algún día nos vemos. Tal vez nuestra relación no era algo fabuloso, pero antes de partir le hice sentir orgulloso. Y sonrío porque el gozo fluye como río, porque veo la mano de Dios en todo lo pana mío cuando me dan un abrazo con amor y respeto. Pues ayer nadie y hoy tenemos eventos repletos. Sonrío porque Jesús es mi consuelo, aunque a estas alturas yo siga durmiendo en el suelo. En medio del problema Él quitó las cadenas. Y sonrío porque lo dejé todo y valió la pena. Aleluya. Y nunca me ha faltado una cena, siempre hay. Cante conmigo y dígaselo. No tengo nada que pedir. Solo sonríe. Sonrío porque la vida es buena. Y nunca me ha faltado una cena, aunque todo salga. Aleluya. Nunca me puedo quedar. Yeah. Y si algo pidiera, es que mi territorio ensanchara. Que su mano esté conmigo para que no me falte nada.
que me libre del mal cada día, así como Jabes, que Dios le concedió lo que pedía. Y sonrío hoy por los fracasos de ayer, porque nadie podría ganar si no aprende a perder. Dicen que querer es poder, pero nadie puede aunque quiera si no sabe qué hacer. Tal vez no tengas recursos por tu situación, con todo y eso no es fácil gozarse en el Señor. Sonrío aunque no haya vaca en los corrales y pongo mi confianza en el Dios de mi salvación. Sonrío aunque mi alrededor sombrío esté, he decidido seguir adelante cueste lo que cueste. Aunque venga el enemigo con su peste, le sonrío como diciéndole que no moleste. Sonríe para que te enamores, con la esperanza que sea de alegría cuando llores. ¿Acaso no te has fijado en los mejores cómo reaccionan optimistas de los sinsabores? Sabemos trata de atraparnos el sistema, robarse nuestras familias y amistades que llenan. Tener esperanza es mi dulce condena. Lo dejé todo por Cristo y valió la pena. Aleluya, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cante conmigo. Sonrío porque la vida es buena y nunca me ha faltado una cena, aunque todo salga mal. Aleluya. No me puedo quejar. Cante conmigo. Sonrío porque la vida es buena. Aleluya. Gracias, Señor. Eres tú, Jesús. Aleluya, la palabra de Dios dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni su simiente. Aleluya, la palabra de Dios dice que el justo por la fe, que el justo por la fe. Aleluya, yo sé que Él ha sido nuestro sustento en todo este tiempo. Aleluya, dígale. Bien buena. Y nunca me ha faltado una cena, siempre hay donde dormir. No tengo nada que pedir. Solo sonríe. Sonrío porque la vida es buena. Y nunca me ha faltado una cena, aunque todo salga mal. Nunca me puedo quedar. Aleluya, denle ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al nombre del Señor. En Hebreos capítulo 12 verso 28 quiero leer, tomar como base esta porción para la disertación del mensaje que Dios me ha dado para compartir con ustedes. Y dice así la palabra del Señor: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Una vez más lo leo. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, dice el escritor, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Oro al Espíritu Santo por esta palabra. Y usted me acompaña a orar. Incline su rostro, por favor, en el nombre de Jesús. Todo este lugar incline su rostro. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo, Señor. Gracias por este hermoso lugar que se viste de la alabanza de los redimidos, las voces de los santificados de tu nombre. Nos reunimos en este lugar para darte a ti, oh Dios, Dios Todopoderoso, la gloria y la exaltación. Porque tuya son, Señor, desde el principio y hasta el fin, oh Dios. Y para nosotros es un deleite darte a ti el honor y el reconocimiento. Señor, toma tu palabra y haz con ella todo aquello para la cual la has enviado. Sana, bendice, restaura, levanta. Señor, salva. Toma los corazones, oh Dios, y tráelos a la vida. El que está muerto, tráelo a la vida en Cristo Jesús. Y nosotros, que sabemos que tú eres quien haces todas las cosas, te daremos a ti el honor, te daremos a ti la alabanza y te daremos a ti la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, todo el pueblo de Dios dice amén. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero, hermanos, gloria al nombre del Señor. Quiero compartir este tema con ustedes, tal y como hemos nombrado esta concentración, un reino inconmovible.
Y quiero iniciar esta disertación de la palabra de Dios estableciendo la siguiente verdad. Todo lo que está sucediendo tiene un propósito superior. Lo voy a decir una vez más. Todo lo que estamos viviendo como mundo, todo lo que está sucediendo tiene un propósito superior. Cuando miro la escritura y pienso en lo que escribió aquí el autor de esta carta de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, fortalece mi espíritu reconocer que los creyentes somos parte de un reino, pero no de cualquier reino, sino de un reino que la Biblia lo llama y lo describe como un reino inconmovible. Cuando decimos inconmovible, nos referimos a que ese reino no se mueve, no cambia, no se desequilibra ni se desestabiliza. Esto significa que es un reino que tiene consistencia, es un reino que tiene solidez, es un reino que tiene estabilidad, es un reino que tiene firmeza, que es un reino que tiene permanencia, continuidad y perdurabilidad eterna. Este reino del que nos habla la Biblia es un reino sempiterno, es un reino perpetuo, es un reino imperecedero. En otras palabras, es un reino que ha estado ahí desde la eternidad pasada, que está ahí justo en este momento presente y que estará ahí en la eternidad futura. Reitero esto, es un reino que no tiene ni principio ni tiene fin. Es un reino que es firme, es un reino que tiene raigambre, es un reino que tiene estabilidad y es un reino que no se intimida ni se altera. Así describe la Biblia el reino al que pertenecemos los creyentes en Cristo Jesús. Pero antes de hablar de este reino eterno, que es un reino inconmovible, si leemos los versículos anteriores al versículo 28 de Hebreos capítulo 12, notaremos que el escritor señala algo sumamente interesante. Él dice puntualmente en el versículo 26: aún una vez, atención iglesia, aún una vez, y conmoverá no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, dice el escritor, una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden solamente las inconmovibles. En otra versión dice el mismo versículo: haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Alabado sea Dios. Esto significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Todas las cosas pueden ser destruidas. El mundo tal y como lo conocemos puede y será destruido. La vida tal y como la experimentamos puede llegar a su fin. Pero una cosa es importante que usted sepa y que nuestros amigos sepan y que el mundo que nos escucha sepa: una cosa permanecerá para siempre y es el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted piensa en algo inconmovible, iglesia, de inmediato le llega a la mente la figura de algo que es inquebrantable, firme, resistente a todos los embates y ataques. Algo que es férreo, algo que es inalterable. Pues dice la escritura que el reino de Dios es un reino que no se va a mover. Y esto debe ser una buena noticia para todo el que está escuchando esta palabra. Que el reino de Dios no se va a quebrar. Que el reino de Dios no se va a inmutar. Que el reino de Dios no se va a alterar. Que el reino de Dios permanece tal y como es su rey, tal como es el carácter del rey.
Y el carácter del rey es un carácter firme, un carácter inalterable. Tal como es el rey, es un reino. Tal como es el Señor, es el reino. Y el reino del que vengo a hablarles en esta noche, en los minutos que voy a agotar, no es un reino de hombre, no es un reino que puede ser manipulado, no es un reino que puede ser chantajeado con prebendas. El reino de los cielos, al que usted pertenece y probablemente pertenece, alabado sea Dios, la persona que está a su derecha o a su izquierda, el reino al que usted se suscribió, el reino al que usted le dieron licencia cuando confesó a Cristo como Salvador, el reino en el que usted tiene su nombre en el libro de la vida, ese reino es como su rey, es un reino permanente, es un reino que no acepta chantaje, es un reino que no es vulnerable, es un reino donde no hay enfermedades, es un reino donde no hay alteraciones, es un reino que resiste los embates, es un reino que ha sido atacado y que ha sido bombardeado de diferentes formas, pero nada ni nadie ha podido ni podrá detener el avance de ese reino. Yo me gozo en saber que soy parte de un reino al que la Biblia lo llama un reino inconmovible. Alguien dice amén en esta noche. Dígale a alguien: yo soy parte de ese reino. Y dice la Biblia que si tú tienes parte en ese reino, que tengas gratitud. Dice la Biblia que tengas gratitud si eres parte de ese reino. Alguien podría levantar su mano, probablemente durante 10 segundos, y decir: Padre, gracias, porque yo soy parte de ese reino. Y no me avergüenzo, no me avergüenzo de ser parte de ese reino. Pero ¿cómo me voy a avergonzar? Bendito sea el nombre del Señor. Si es en ese reino donde mis pecados han sido perdonados. Yo sé que aquí hay personas que han conseguido muchas cosas dentro de la iglesia. Atención, yo sé que muchos de los que estamos aquí se nos ha dado casa. Alabado sea Dios. Algunos tenemos carros, algunos tenemos bienes, algunos tenemos una jipeta, algunos tenemos facilidades, algunos tenemos amistades, algunos tienen algunas cosas más. Pero Dios no me dice que sea agradecido por eso que he recibido. Dios me dice que si lo voy a agradecer, lo voy a agradecer porque soy parte de algo que es mayor que aquello que la vida se puede llevar. Habrá 50 personas en este lugar que entiendan que tu agradecimiento no puede ser por lo que se pueda llevar, las finanzas, la economía, la enfermedad o todo lo que se está moviendo. Lo que tú vas a agradecer es porque tienes algo que es inconmovible. Se llama el reino de Dios. Alguien debería decir amén ahora. Por eso debo dar gracias. Debo dar gracias porque mis pecados, alabado sea el nombre del Señor, han sido perdonados. ¿Cuántos dan gracias porque sus pecados? Gracias porque mis pecados han sido perdonados. Gracias porque mi familia fue redimida con la sangre de Cristo. Gracias porque fui libre de la maldición del pecado. Gracias porque el diablo fue echado fuera de mi casa. Gracias porque mi familia va a la iglesia. Gracias porque tengo esperanza de vida eterna. Gracias porque tengo un rey inconmovible. Gracias porque tengo redención y vida eterna. Gracias por todo lo que tú me has dado. Pero gracias porque tengo un reino inconmovible. Nuestra esperanza, aleluya, no la tenemos puesta en lo terrenal, iglesia. Atención, hermanos y pastores. Nuestra esperanza no está en lo terrenal. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra esperanza no está en lo terrenal. Lo terrenal se desestabiliza. Lo terrenal se agota. Lo terrenal se va. Nuestra esperanza la tenemos en un Cristo que es eterno y para siempre. Una breve mirada a nuestro mundo moderno, hermanos. Una breve mirada a nuestro mundo moderno y sofisticado. Un mundo que se jacta
de su dominio del ciberespacio. Puede ser una mirada que al final resulte aterradora. Desde el mundo arcaico del hombre de las cavernas, atención, pasando por la era de la revolución industrial, el modernismo y la llegada de las computadoras, podemos afirmar con mucha propiedad que no estamos mejores ni somos mejores. La única diferencia observable entre nuestros antepasados y nosotros es que nuestras armas son más sofisticadas. Ahora somos más inteligentes, pero no somos más sabios. Vivimos más, pero disfrutamos menos. Podemos ir a la luna, pero nos cuesta llegar a la casa. ¿Está aquí la iglesia? Encontramos fortuna, pero no encontramos familia. Fabricamos sonrisas, pero destruimos felicidad. Tenemos más información, pero cada vez somos más ignorantes. Amasamos fortuna, pero carecemos de abrazos. Compramos más, pero cada vez estamos más vacíos. Paradójicamente, protegemos a las ballenas y a los perros, pero matamos a los niños. ¿Está aquí la iglesia o se fue? Tenemos más religión, pero menos amor. Más iglesia, pero menos unidad entre los evangélicos. Avanza Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien puede alabar a Dios? My God. Tome 10 segundos, levanta sus manos. Siento a Dios en este lugar. Dele 10 segundos de alabanza a Dios. Abanda, Masoraya, May. Tenemos más comodidades, pero vivimos en un desasosiego constante. Somos insaciables. Queremos más, queremos más, queremos más, queremos más. Y mientras más tenemos, más vacío estamos. Tenemos más medicina, pero estamos más enfermos. Gastamos más y conseguimos menos. Y culpamos a otro por nuestras malas decisiones. Estamos viviendo en el tiempo donde todo parece estarse agitando. Los sistemas políticos, los mercados financieros, la salud personal y colectiva, las normas sociales y aún las prácticas eclesiásticas están pasando por un tiempo de estremecimiento global. Como seguidores de Jesús, no somos inmunes a las caídas del mercado. Tampoco somos inmunes a los virus que se convierten en pandemia. Si yo preguntara en este lugar a cuánto le ha dado el COVID, yo soy el primero que debo levantar la mano. Me afectó a mí también el COVID el año pasado. No somos inmunes a los virus que se convierten en pandemia. Atención, iglesia, no somos inmunes al secuestro de la verdad por parte de las compañías farmacológicas que han manipulado esta situación de enfermedad global para hacerse de más dinero, y con el dinero que nos sacan a nosotros financian lobbies homosexuales y gobiernos que apoyan en la destrucción de la familia. Está bien, está bien, no se preocupe, no se preocupe. No somos inmunes al efecto provocado por la destrucción de nuestros campos y zonas boscosas por la mano negra llamada posmodernidad. Atención a lo que les voy a decir. No somos inmunes a las consecuencias nefastas del abuso de los fondos públicos por parte de aquellos que están llamados a administrar con pudor y reverencia. ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Alguien puede decir aleluya? Yes. ¡Oh, gloria! No somos inmunes cuando se roban el dinero que debe ser invertido en el desarrollo social de la gente. Si leemos la Biblia no nos promete que estaremos libres de tormentas. Pero sí nos prometió
que tendríamos un Espíritu Santo dentro de nosotros que nos haría gente a prueba de tormentas, porque nos daría la naturaleza del reino al que pertenecemos. Y como el reino al que pertenecemos, y como el reino al que usted pertenece, es un reino inconmovible. Y cuando se mete esa naturaleza en el creyente, entonces la Biblia nos dice que nosotros tendríamos la capacidad de resistir los embates que el diablo ha preparado para nosotros. El cielo y la tierra se están estremeciendo simultáneamente. El estremecimiento, alabado sea Dios, es una interrupción, alabado sea Dios, que trae un desplazamiento o un cambio en nuestro estilo de vida. El pueblo de Dios responde a lo que está pasando con adoración. El pueblo de Dios responde a los cambios que están ocurriendo con alabanzas al Dios del cielo. ¿Y por qué nosotros alabamos al Dios del cielo? Porque sabemos que nuestro Dios es fiel. ¿Y por qué alabamos al Dios del cielo en medio de todo esto? Porque la Biblia dice que estamos en el mundo. ¿Alguien dice amén a eso? Cuando ocurre un estremecimiento en la tierra, los cielos también se están moviendo. El reino de la tecnología se está conmoviendo. Los sistemas se están conmoviendo. La moralidad se está conmoviendo. Los valores están bajo ataque. La familia está bajo ataque. La verdad está bajo el fuego del relativismo. Atención, iglesia. Nuestros niños están expuestos a la depredación del lobo rampante del arribismo virtual. La vida misma está bajo ataque. La idea misma de familia está siendo sacudida por las ideas defectuosas e insostenibles de la ideología de género. Nuestro mundo se está deteriorando al grado tal que aún a la iglesia ha llegado el sentimiento de que no hay solución. En su intento de aferrarse a los cambios que están pasando, los hombres inventan sistemas de gobierno que van desde la tiranía, el socialismo, el comunismo, las monarquías y toda clase de inventos, solo para darse cuenta que nada funciona. Nosotros, desde esta tarima, sostenemos las siguientes verdades bíblicas. Todos los gobiernos, sin importar donde gobiernen ni el color que tengan, todos los gobiernos de esta tierra son temporales y no tienen dominio total sobre lo que está ocurriendo en el planeta. Absolutamente todos los gobiernos. También quiero sostener que todos los gobiernos terrenales son injustos. Todos son injustos. Quiero sostener que todos los gobiernos terrenales se han apartado de Dios. Quiero sostener que todos los gobiernos y sus representantes están bajo la dirección superior del poder de Dios. Quiero sostener que todos los gobiernos y reinos humanos tendrán que rendirle cuenta al Dios Todopoderoso en el día del juicio final. Cuando todo se estremece, cuando todo se tambalea, cuando todo baila, cuando todo se pierde, la iglesia sostiene que hay un reino inconmovible. Cuando todo se pierde, la iglesia sostiene que nosotros conocemos un reino que es superior a todos los gobiernos de la tierra. Cuando las cosas se están estremeciendo, es fácil olvidarse de lo que Dios ha dicho. Pero hay buenas noticias. Iglesia, hay buenas noticias. Y la buena noticia es que cuando ocurre un estremecimiento en la tierra, los cielos también se están moviendo.
Y quiero decirle esto a cada persona que está aquí: el cielo se está moviendo. Voy a decirlo una vez más: el cielo se está moviendo. Todos los despertares del Espíritu comienzan con problemas en la tierra. Siempre que hay problema en la tierra, el Espíritu está fusionando algo poderoso. Los despertares del Espíritu se dan cuando en la tierra hay conmoción y hay estremecimiento. Todo lo que Dios opera a través de la historia lo opera cuando en la tierra parece que no hay solución. Y Dios ha dicho en su palabra: una vez más, y haré temblar no solamente la tierra, sino que también haré temblar el cielo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ¿qué es lo que ha estado pasando en los últimos años? La tierra ha estado temblando, los gobiernos han estado temblando. Dios le quitó el control al presupuesto de los hombres. Dios le quitó la hegemonía a la sabiduría de los hombres. Dios avergonzó a los sabios. Dios humilló a los soberbios. Dios aplastó la arrogancia de los gobiernos con un pequeño virus. Con un virus, Dios le demostró al hombre que de él es el poder, que de él es el dominio. Alabado sea Dios. Que de él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Alguien puede alabar a Dios. Dile a tu hermano: ese es el Dios al que yo le sirvo. Dios demostró que él es el que tiene el control de todas las cosas. Dios es el que tiene el control. Alabado sea Dios. Dios ha hecho temblar, alabado sea Dios, la sabiduría de los sabios. Dios puso de rodillas, alabado sea Dios, puso de rodillas los laboratorios. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Ya tenemos la solución para acá y sale otra variable. Ya tenemos la solución para acá y sale otra variable. Ya tenemos la solución para acá y sale otra variable. Y Dios, sentado en su trono como soberano del universo, esperando que el hombre vire su mirada al cielo, se humille y diga: Dios, sálvanos. ¿Quién levanta su mano y alaba a Dios? ¿Quién levanta su mano y alaba a Dios? Tengo buenas noticias. Cuando la tierra tiembla, el cielo se prepara. Dígale a alguien: el cielo se está preparando. Por favor, dígale a alguien. Dice Dios que el cielo tiembla también. Si en la tierra hay movimiento, en el cielo también hay movimiento. Cuando la tierra se mueve, el cielo también se está moviendo. Cuando el cielo se mueve, iglesia, prepárate. El diablo le ha querido decir a la iglesia que el cielo está mudo. El diablo le ha querido decir a la iglesia que en el cielo no hay movimiento. Hay buenas noticias en este lugar. El cielo se está moviendo. El cielo se está activando. El cielo está en movimiento. Y si el cielo está en movimiento, algo nuevo va a ocurrir. Dios hará que la tierra se estremezca. El que lo crea, levante su mano, levántela y alabe a Dios. Levántela y adore a Dios. Es un movimiento para restauración. Es un movimiento para bendición. Es un movimiento para vida. El movimiento que trae Dios es un movimiento para levantar cabezas. Gente a la que el diablo lo tiene humillado. Alabanza a la gloria de Dios. Gente a la que el diablo le ha tenido la cabeza abajo. El movimiento celestial es para quebrar maldiciones. Alaba mi alma al Señor. Alaba mi alma al Señor. El movimiento celestial es para sacudir caudillismos religiosos. El movimiento celestial es para revitalizar al pueblo. Alguien dice amén. El movimiento celestial es para reconciliar familias. El movimiento celestial es para sacar a los cautivos de la cárcel. El movimiento celestial es para destrozar los yugos del diablo. Alguien debe decir amén. Alguien debe decir amén. Yo quiero estar involucrado en ese movimiento celestial. ¿Cuántos quieren estar involucrados? ¿Cuántos dicen: yo quiero ser parte?
cuando los cielos se muevan, para que el cielo se abra. Cuando los cielos se muevan, para que los yugos se pudran. Cuando los cielos se muevan, para que los santos reciban gracia. Cuando los cielos se muevan, para que se abran rutas de avivamiento. Yo quiero ser parte. Cuando yo vea a mi hermano que está en el piso ser levantado por el poder de Dios. Cuando yo vea al que el diablo avergonzó y que mi hermano le dé la mano y le diga: Dios te dice en esta noche que te levantes del piso, que hay todavía propósito y llamado de Dios para ti. Si hay alguien aquí, dígame a eso. Los cielos, aleluya, aleluya. Los cielos no se han quedado estáticos. Los cielos no se han quedado sin respuesta. Los cielos no se han quedado sin respuesta para lo que está pasando. Hay un movimiento celestial que sacará la esperanza del pozo de la desesperación. Oh, mi alma alaba a Dios. Hay un movimiento celestial que devolverá el vino al cántaro. Alguien dice amén a eso. Alguien dice amén a eso. Wow. Alguien debería levantar su mano. Wow. Y decir: yo recibo mi vino de nuevo. Vamos, levante su mano. De este lado también lo pueden hacer. Levante su mano allá detrás y diga: yo recibo mi vino de nuevo. El vino que el diablo se llevó. Abanda Mashoy Arabae. Permítame unos segundos, oh gloria, para alabar a Dios. Siento a Dios en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien recibe su vino de nuevo. Siento esto fuerte en mi espíritu para alguien. Decirle a alguien: Dios va a devolverte el vino que el diablo se llevó de tu corazón. La gloria que tú tenías. Oh, amado de mi alma, alabanza al Dios del cielo. El movimiento celestial hará encender la llama de la evangelización. La iglesia no evangeliza ya, pero pronto, me dice el Espíritu del Señor, voy a movilizar. Traeré un movimiento que traerá evangelización a la iglesia. Volvería a despertar el hambre por la evangelización. La gente saldrá de la iglesia a buscar a las almas, porque el trabajo está fuera, dice Dios. El trabajo está fuera, dice Dios, iglesia. Levante su mano y alabe. Levante su mano y alabe a Dios. Aleluya. 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 El movimiento celestial acabará con la falsa religiosidad. Puede alabar a Dios. Puede alabar a Dios. Gente camuflajeada. Gente que parecen pero no son. Gente que ministran como que son pero no son. Gente que cantan como que son pero no son. Si puede alabar a Dios, alábelo. Por lo menos diga guay. Pastor, alégrate que el sacudimiento es para bendición. ¿Sabe lo que Dios me decía? Que hay pastores preocupados porque se le ha ido gente en medio de esta pandemia. Es el sacudimiento. Pastor, es el sacudimiento. Dile a tu vecino: es el sacudimiento. Es que lo que se va, se va. Pero lo que se queda, se queda. El que está firme se va a quedar. Con COVID o sin COVID. Con pandemia o sin pandemia. Pero el que se va, hace rato que estaba fuera. Ay, ay, ay. Una vez más. Haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. El movimiento celestial traerá resurrección de lo que está muerto. Se va a sacudir. Se va a sacudir. Se va a sacudir la iglesia. Se va a sacudir la casa de Dios. Se va a sacudir la casa de Dios. Se va a sacudir el ministerio. Y lo que es de Dios se va a quedar en la casa. Y lo que no es de Dios se va fuera. Porque lo que es de Dios permanece. Alguien debería alabar a Dios. Alguien debería alabar a Dios. Lo que pasa es que hay gente que sabe que si le sacuden el noviazgo, hay problema. Hay problema. Si le sacuden el noviazgo, hay problema. Si le sacuden la empresa, hay problema. Porque no se sabe si fue Dios quien fue que se la dio. Pero el que sabe que lo que tiene se lo dio Dios. El pastor que sabe que las ovejas que tienen se las dio Jehová. De ese lado alaban a Dios. La gente por ahí tiene boca.
El hombre que sabe que la esposa que tiene se la dio Dios, no tiene miedo a que vengan los sacudimientos, no tiene miedo a que vengan los problemas, porque él sabe que como es su rey, es su familia, una casa inconmovible. El diablo podrá decir lo que él quiera, alabado sea Dios, pero el que está sembrado sobre la roca, vienen vientos, vienen tempestades, y esa casa no. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. De ese lado alabe a Dios. Sacuda a dos gente y dígale: mi casa no, mi casa no. De este lado, mi casa no, mi casa no, mi casa no, mi casa no se cae. Mi casa está ¿sobre qué? Sobre la roca. Los que saben que tienen ese rey, escuchen lo que dice la palabra de Dios, y con esto cierro. Así dice Jehová: alabe a Dios 30 segundos. Wow. Póngase de pie y alabe a Dios. 30 segundos, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Todo el que está en este lugar, alabe, 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 alabe a Dios. Alabamos. Ibria basoca banda basoe. Dios mío, siento a Dios en este lugar. Alguien puede bendecirlo. Alguien abre su labio. Alguien le da gloria. Alguien le da gloria. Abre tus labios. Yo sé que tienes una mascarilla, pero mira, aquí hemos venido a establecer que la casa de Dios está firme. Dice así Jehová. Así dice Jehová. Alabado sea Dios. El que abre camino en el mar. Dios mío, eso era para que alguien gritara gloria. El que abre camino en el mar. Zapaca machoqueo. ¿Qué es lo que te turba, iglesia? ¿Qué es lo que te preocupa, iglesia? ¿A qué Dios es que tú le sirves? El Dios al que tú le sirves está vivo. Él está vivo. Él está vivo. Él está vivo. ¿Cuántos saben que su Dios está vivo? Ayúdame a predicar. Ayúdame a predicar. Dile a alguien: así dice Jehová. El que abre camino en el mar. Mi alma alaba a Dios. Y sende en las aguas impetuosas. Dios amado. El que saca carro y caballos. Ejército y fuerza. El diablo es un mentiroso. Él no podrá contigo. Gracias por ese amén que escuché por ahí. Él no podrá contigo. Él no se va a comer a tu familia. Mentira del diablo. Esa brujería no le va a caer a tu familia. Eso no le va a caer a tu familia. Eso no le va a caer a tus hijos. Todos los que son padres aquí levanten la mano. Porque el diablo ahora se le ha dado de estar atacando a la familia, de estar amenazando a los hijos, de estar diciendo: te voy a matar al hijo, te voy a matar al sobrino, te voy a matar a que sea, que mentira suya. Cállese, que usted no es el que manda. El que manda es el Dios al que yo le sirvo. Hay 100 evangélicos en este lugar que saben que le sirven a un Dios que está vivo y que gobierna. El que abre camino en el mar. El que derrotó a Faraón y a su ejército. Él te ha dicho: yo hago cosa nueva. Quiero repetirlo. Dice Dios: yo hago. Dice Dios: yo hago. No eres tú la que haces. No eres tú el que haces. Dios dice: yo soy el que lo hago. Alguien debería alabar a Dios.
Alguien debería alabar a Dios, porque la gente te ve de pie y cree que eres tú. Jehová dice: yo soy. ¿Y a cuánta gente le duele eso? ¿A la gente le afecta verte bien? Regáleme un minuto más, un minuto más. ¿A la gente le afecta verte alabando a Jehová? ¿A la gente le afecta verte en victoria? Pero tú sabes a quién más le afecta. Al diablo le afecta verte con las manos arriba. Le afecta verte bonita. Le afecta verte gozosa. Le afecta verte que tú no estás depresiva. Le afecta verte que tú no estás depresivo. ¿Cuántos son libres en este lugar para avanzar? ¿Cuántos son libres para brincar? ¿Cuántos son libres para adorar? ¿Cuántos son libres para decir: al que el Hijo libertare será? Danza, alégrate, gózate. Ay, Padre, oh my God. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria, 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 gloria. Alégrate, alégrate, dale gloria. Dale, 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 dale gloria. Muévete un momento. Muévete, muévete, muévete un momento. Y demuéstrale al diablo que tú eres libre, que tus manos están libres para adorar. Adora su nombre. Otra vez, dice Dios: abriré camino en el desierto. Y yo quiero terminar recordándole al pueblo de Dios que Dios dice: otra vez abriré. Ay, Dios, cuando Dios me vio eso, amado, otra vez abriré. Otra vez abriré lo que ha estado cerrado. Y lo haré otra vez. Si el enemigo lo cerró una vez, él lo abrirá. Si lo cerró dos veces, él dice: lo abriré. ¿Alguien le puede decir a su bello vecino? Dice Dios que otra vez. Dice Dios que te levantes otra vez. Dice Dios que adores otra vez. Dice Dios que te levantes otra vez. Si el enemigo te tumbó una, todo el mundo dice: otra vez. Voy hacia adelante otra vez. Voy a adorar otra vez. Voy a bendecir otra vez. Voy a danzar otra vez. Voy a abrir mis labios otra vez. Voy a pelear por mi empresa otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y si vuelvo y me caigo, una y otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Abre la iglesia. Otra vez. Abre el ministerio. Dios mío, esto era para que alguien pudiera. Alabanza la gloria de Dios. El que sabe lo que vino a buscar aquí en esta noche, sabe que vino a buscar un otra vez de Dios. Una temporada de otra vez. Dios me habla de una temporada de otra vez. Una temporada de otra vez. Una temporada de otra vez. Otra vez. Abriré los labios que estaban sellados. Otra vez. Abriré naciones. Otra vez. Abriré ministerios. Yeah, yeah, yeah. Ay, sí, 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 sí. Oh, ministerios que el hombre ha cerrado. Dios dice: lo voy a abrir otra vez. Abriré la matriz de gente hoy. Abriré la mente de muchos para que vuelvan a soñar. Traeré canciones nuevas. Traeré ministerios nuevos. Traeré dones nuevos. Traeré gente nueva. Traeré avivamiento. ¡Oh, bueno!
hacerlo otra vez. Alguien diga, Él lo va a hacer otra vez. Traeré conexiones. Traeré relaciones. Traeré revelaciones. Traeré vida otra vez. Oh Dios mío, gracias te doy. Oh, te doy gracias, Dios. Gracias porque me confirman lo que has estado hablando. Aleluya, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque hay gente que necesitaba escuchar que Dios lo introduce a la temporada de la otra vez. A la temporada donde Dios te vuelve a levantar. A la temporada donde Dios te perdona los pecados. Gente que han caído y lo tienen ahí pisoteado. Hoy te vengo a decir, levántate otra vez. No importa lo que el hombre diga. No importa lo que la gente diga. Levántate. Atención. Dios está operando su voluntad. Y voy a terminar con lo que Dios me dio. Atención, porque esto es importante. Esto es importante. Anoche, en mi retiro mientras oraba, tuve una visión. Y en la visión, no sé si era yo o era otra persona, pero era un hombre con el que yo me identificaba. Y Dios le dio una espada a ese hombre. No sé si era yo, pero era alguien con quien yo me identificaba. Y delante de ese hombre había un ser que tenía dos cabezas. Y cuando ese hombre cortó la primera cabeza, le nació otra cabeza. Y ella dijo: es que yo tengo la capacidad de camuflajearme y presentarme de diversas formas. Si tú me cortas una cabeza, yo echo otra por otro lado. Eso fue anoche. Y yo buscando qué significaba esto, descubrí lo siguiente. El 15 de agosto de 1922. Este 15 de agosto se celebró la coronación de los 100 años de la Virgen. La coronación de los 100 años de la Virgen en la República Dominicana. Lo movieron del 15 de agosto. Se celebraba originalmente el 15 y lo movieron para el 21 de enero, ya para los años 60. Lo mueven al 21 de enero. La coronan reina y señora de la República Dominicana. Y tuvieron la osadía de decir que los americanos que salieron de la República Dominicana en la invasión del 16, que salen el 22, salieron porque ellos invocaron a la Virgen en ese momento y que la Virgen los echó fuera. Y yo descubrí en la palabra de Dios un salmo que dice lo siguiente, y es el Salmo 24. De Jehová gracias por lo que están entendiendo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Atención, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Sigo. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas,
vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. Habrá alguien que le dice: entra, entra, entra. Quiero ver la iglesia que toma un minuto y dice: entra, rey, rey, entra, 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 rey. Allá, dígale: entra, 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 entra por ese lado, entra de aquel lado. Entra de aquel lado, Rey de la Gloria. Entra a esta casa. Alguien abre su labio y le dice: entra a mi casa, entra a mi familia, entra a mi cuerpo, entra a mi vida, entra a esta asamblea, entra a esta convocatoria. Alzaos vosotras puertas eternas. Y hace una pregunta con la que yo quiero cerrar esta concentración: ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Alguien lo conoce? ¿De este lado lo conoce? ¿Allá al fondo saben? ¿Quién es? ¿Quién es el rey? Ese es el que echa al diablo. Ese es el que echa a los demonios. Ese es el que echa a los principados. Él es el rey de la gloria. Alábalo, 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 alábalo. Levanta tus manos al rey de la gloria. Dale, 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 dale gloria. Rey de la gloria, recibe la alabanza. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Cuando el mundo tiembla, Él es el Rey de la gloria. Cuando los gobiernos caen, Él es el Rey de la gloria. Cuando el mundo tiene miedo, Él es el Rey de la gloria. Y el único que puede ayudarnos, y el único que puede echar fuera toda malicia del diablo, es el Rey de la gloria. El único que puede echar fuera esta pandemia es el Rey de la gloria. ¿Alguien lo cree? Él nos puede ayudar. Él nos puede liberar. Él nos puede restaurar. Ahora yo quiero que levantemos nuestras manos al Rey de la gloria y le demos al Rey, le demos al Rey toda alabanza, toda adoración, todo honor, toda exaltación. Toda exaltación, toda gloria, toda alabanza al Rey eterno, al Rey de la gloria. Por última vez, le invito a levantar las manos al cielo. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria a Dios, que en esta reunión de santos estas manos levantadas representan sacrificio de rendición, de adoración, de exaltación, de alabanza al Rey de la gloria, al Rey de la gloria, al Rey de la gloria. Señor, recibe la gloria. Señor, recibe.
Necesitamos guardar la discreción por la salud de todos. Pero queremos hacer un llamado en esta noche. Un llamado a salvación. Si hay amigos en este lugar que necesiten oración, si tú estás enfermo, si tú necesitas oración, si necesitas salvación, si necesitas ayuda de alguna manera, antes de que Wilkin pase con la banda, te hacemos un llamado. Si necesitas oración por sanidad, si necesitas salvación, si necesitas reconciliación, podemos orar contigo, podemos ayudarte. Así que mientras los amigos pasan, y en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo canto a mí de la bondad de Dios. Si hay amigos, que Dios bendiga. La iglesia adora a Dios. Siga pasando. Siga pasando. Ven. Por favor, yo cantaré, acompáñalo de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Sigue pasando. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te entrego hoy, a ti me rendiré. Fidelidad sigue persiguiéndome.
Cristo. Venga, ábranle paso a los amigos. Aleluya, aleluya, aleluya. Oramos contigo, sí, oramos. Aleluya. Dios bendiga. Dios bendiga, Dios bendiga. Gloria al Señor. Sí, ayúdele a pasar, siga pasando. Aleluya. Siga pasando, tráigalos. Aleluya, aleluya. Aquí está el Señor. Ayúdelos, acérquelos, acérquelos. Sí, gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Hay vida en Cristo. Hay vida. Hay vida. Hay vida y salud en Cristo. Una vez más. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Amigos, unos minutos más. Que Dios bendiga, que Dios bendiga la salvación de las almas en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Si alguien más necesita, todavía hay tiempo. Esto es lo más importante. Ya los muchachos están preparados por ahí para terminar con alegría y júbilo. Pero lo más importante es la salvación de la gente. La gente que quiere a Cristo, la gente que quiere perdón de pecados, que se rompan cadenas. Aleluya, 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 aleluya. Yo no sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro, se acerca un milagro, se acerca un milagro. Yo no sé por lo que estás atravesando. Yo no sé por lo que estás atravesando, pero
A que ponga sus manos juntas y le dé un aplauso hermoso al Espíritu Santo. Ese es su mejor aplauso para el Espíritu Santo. Le pedí un aplauso para el Espíritu Santo. Las danzarinas, los músicos, un aplauso para el Espíritu Santo. Los capellanes, los bomberos, todo el que está en este lugar,
aplauso para el Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Señor, te damos gracias. Porque tú eres el Rey. Hicimos un compromiso, Señor. El día en que nos entregaste esta actividad, de jamás terminar sin públicamente darte a ti, Señor, la gloria. La gloria es tuya, Señor. La gloria es tuya, Jesucristo. Jesucristo, Rey de Gloria. Nosotros alzamos, oh Dios, a ti nuestras manos y te decimos: entra, Rey de Gloria. Entra, Señor, y corónate, Dios. Y exáltate, Dios. Toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración es tuya, oh Dios. Te la damos. Cada intercesor, cada ministrador, cada cantor, cada músico, Señor, en esta hora, reconoce que solo tú eres el Señor de voz de Dios. Que nadie jamás se atreva a tocar tu gloria. Tuya es la gloria, oh Dios. Tuya es la gloria, oh Dios. En el nombre de Jesús, dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Torrecino, por todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Jesús, el Rey, wow. Y yo te la pongo con la manita arriba, la manita arriba. Sube la mano, sube, 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 sube la mano. Yo llevo
Yahweh. Se mueve aquí, se mueve allá. Se mueve aquí, se mueve allá. Ministerio, Gloria, Reino y Poder celebra la 12ª Concentración Evangélica Regional Voz de Dios, un reino inconmovible. Un reino inconmovible. Salvación, liberación y manifestación del Espíritu Santo. Y el mensaje de la Palabra de Dios. Por el pastor Waldo Castillo. El desierto representa que te van a preparar para vertir algo nuevo. 21 de enero, pista de atletismo del Complejo Deportivo de La Romana. 5 de la tarde. Voz de Dios, un reino inconmovible. Un reino inconmovible. Una vez más, veremos su gloria.